Bien, si les parece, vamos a empezar este ilusionante eh, acto eh, para presentar aquel libro que está en la mesa de entrada ya al, y al fondo y que aquí a su vez lo tenemos también reproducido. Estamos como enmarcados ¿no? por, 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 por el libro dos, dos veces y que con tanta ilusión nos convoca hoy a, aquí a todos. Bien, Queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí. Doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de la Medicina del UNAM. Doctor Hernán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y muy pronto correspondiente, eh, muy pronto es mañana, eh, correspondiente de la Real Academia de Medicina de España. Señor, señora doña Araceli Rodríguez, directora de la Fundación UNAM, querida Araceli. Señora Doña Nuria Galant, directora del Museo de Historia y Medicina Mexicana y responsable técnica de esta maravillosa edición facsímil que hoy presentamos. Profesor Javier Puerto, miembro de la Real Academia de Farmacia y de Historia y referencia académica para nuestro Instituto Universitario. Señora Doña Yolanda Barcina, miembro de la Real Academia de Farmacia, patrona de nuestra fundación, prestigiosísima figura universitaria y política de nuestro país. Ana Paula, querida Ana Paula Gerard, a la que tanto debe este proyecto y tantos más. Patronos del Instituto y de la Fundación Ortega Marañón, autoridades académicas, distinguidos miembros de la sociedad civil, amigas y amigos, de nuevo repito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco de corazón que nos acompañen en este acto, en un día tan especial para la Fundación Ortega Marañón, que me honro en presidir. El libro que hoy se presenta, Rerum Medicarum Noe Hispaniae thesaurus, conocido como Tesoro Mexicano, es compañero contemporáneo del Códice de la Cruz Badiano, presentado hace un año en esta misma fundación, y son reflejo tanto de la extraordinaria riqueza. Y diversidad natural y cultural del Nuevo Mundo, como de su complejidad en la relación con la corona de la monarquía hispánica. Los dos extraordinarios libros nos invitan hoy a investigar y reflexionar con profundidad acerca de la relación entre México y España, así como sobre el camino para eludir las simplificaciones comúnmente empleadas. En el escenario de polarización que desafortunadamente nos inunda. Ambos libros ponen de relieve una de las características esenciales que fascinaron la atención de los primeros exploradores de aquel territorio novohispano: la exuberancia de la naturaleza y de sus culturas. De hecho, de manera entreverada, en estas obras se puede vislumbrar las implicaciones de todo tipo sociales, culturales, en las mentalidades sanitarias, gastronómicas o administrativas, entre otras muchas, que van a tener la orografía, la fauna, la flora, en definitiva, los condicionantes naturales en el desarrollo de aquel territorio a lo largo de los siglos y son los que de hecho se sientan las raíces y se delinean algunos de los caracteres más distintivos de lo que va a ser con el tiempo la nación mexicana. El libro que hoy nos ocupa es resultado de la encomienda que el rey Felipe II hizo a su protomédico Francisco Hernández de Toledo para documentar las propiedades medicinales de las hierbas del Nuevo Mundo. La curiosidad insaciable de aquel hombre de ciencia en el sentido más, término, más amplio del término, nos ha legado de este modo uno de los documentos históricos más valiosos por su profundidad y por sus implicaciones, no solo en el campo de la medicina, sino también en otros, como la filosofía, la historia, la geografía o la botánica. Dicho de manera enfática, el tesoro recoge la visión de un verdadero hombre del Renacimiento, si nos acogemos a la descripción del mismo que nos ha regalado el catedrático de Harvard, John Womack Jr., en sus cuadernos para la historia de México, y en cuya edición ha podido colaborar nuestro instituto junto a otra de nuestras más distinguidas instituciones aliadas y amigas mexicanas, el ITAM este libro con algunos de los más destacados baluartes bibliográficos tiene también su propia historia trasluce desde luego la ambición de felipe ii como señor del orbe cristiano por descubrir traducir y ordenar en un catálogo la diversidad de la flora y la fauna de la nueva españa con todo como sabemos aquel rey ciertamente obsesivo estaba sin duda también condicionado por su propio perfil psicológico y su frágil salud y padecimientos, tal como describió con precisión Gregorio Marañón en la biografía que dedicó a Antonio Pérez, su discutido secretario particular. Como dicen los expertos, la obra que con mayor alcance historiográfico del médico titular del nombre de nuestra fundación. No ha de perderse de vista, en todo caso, como señalan los especialistas que ilustran esta edición facsímil en sus magníficos estudios, que lo que aquí se nos presenta es en realidad la sombra, sombra sin duda deslumbrante, de lo que fue un documento que hoy se nos antoja complejo, ricamente ilustrado, cromático y fantástico. Como señala en su texto la antropóloga e historiadora Minerva Anguiano. Esta autora destaca como buena parte del valor de la obra esta, esta, que la obra está instalada en nuestra propia imaginación, en lo que elucubramos en torno a su pasado, en torno a lo que se perdió. Y es que el periplo de estos apuntes está condicionado por dos circunstancias. Una, el afán perfeccionista de Francisco Hernández, que fascinado con lo que tenía ante sus ojos, se negó reiteradamente a enviar avances del resultado de sus pesquisas al monarca con el consiguiente enojo real. La otra, el factor azaroso siempre esencial en cualquier acontecer histórico, tal como apuntó Ortega y Gasset en su célebre teoría sobre la biografía. Así las cosas... Tanto la ambición del protomédico por presentar la obra completa al monarca como el fuego devorador que más tarde destrozaría la biblioteca del Escorial nos han impedido conocer la investigación original de Francisco Hernández. El maravilloso trabajo de Antonio Rechi y los hermosos apuntes de lo que algunos otros a lo largo de los siglos decidieron archivar, ordenar y dar a conocer nos invitan con todo a imaginar lo que habrían sido los textos e ilustraciones originales de aquel ingente trabajo inicial. Una última reflexión que considero muy estimulante para todos los que nos dedicamos a servir a la sociedad civil. El patrocinio real de esta expedición y la labor que de entonces a hoy se ha venido realizando desde el mecenado se yergue como uno de los estandartes de la corresponsabilidad que podemos desarrollar para con nuestras sociedades en instituciones como las nuestras. El diálogo fraternal que abona el espíritu de mayor entendimiento científico y cultural entre España y México, que trascendiendo todo tipo de intereses y circunstancias históricas han legado algunas de las mejores páginas de la historia compartida, por nuestras dos naciones a lo largo de los siglos. Quisiera dedicar unas últimas palabras de mi intervención a destacar cómo institucionalmente la alianza y la amistad que nos une a nuestra fundación con la Universidad Nacional Autónoma de México nos permiten acometer algunas de las acciones académicas más sobresalientes de nuestro Instituto Universitario. Y me dan ocasión para que exprese públicamente nuestra profunda gratitud por cuanto esta magnífica universidad, la institución universitaria pública de referencia para todo el mundo en el español, desarrolla en nuestra institución, con nuestra institución. Tras la también extraordinaria edición facsímil del Códice de la Cruz Badiano que presentamos hace unos meses, este Tesaurus es ya la segunda iniciativa cultural editorial acometida entre nuestras dos instituciones. Junto a ello, la UNAM participa también en uno de nuestros más reconocidos programas universitarios, el Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, posgrado que desarrollamos de la mano de nuestros amigos de la Fundación Gaspar Casal y que codirige el doctor. José Barrueta, ex director gerente del Hospital Gregorio Marañón, todos ellos hoy aquí también presentes. Este programa vincula a algunas de las instituciones y personas más prestigiosas en el ámbito de la gestión sanitaria y hospitalaria, sin duda uno de los temas de nuestro tiempo, por decirlo con palabras de Ortega y Gasset. Tras haber sufrido la situación pandémica, que todos conocemos. Este programa es, por tanto, soporte fundamental para levantar el blasón de excelencia que distingue a nuestro instituto universitario y la búsqueda de soluciones y herramientas que procuramos ofrecer a nuestros egresados para afrontar con éxito los desafíos que enfrentan en su quehacer cotidiano profesional. Para hacer realidad estas iniciativas, ha resultado decisivo el concurso de la doctora Ana Carolina Sepúlveda y del doctor Germán Fajardo, actual decana y su predecesor en la Facultad de Medicina de la UNAM, que con su saber hacer han arbitrado las medidas necesarias para que estas ediciones, estos programas y estas becas hayan podido ejecutarse en un tiempo récord. A todos ellos, nuestro público agradecimiento. Y junto a ellos, la profunda convicción y empeño para llevar adelante la colaboración institucional entre nuestras dos instituciones que ha mostrado la directora de la Fundación UNAM, Araceli Rodríguez, buena amiga de nuestra Fundación, que ha resultado determinante para abrir las posibilidades de especialización a estudiantes y médicos mexicanos con las becas que la Fundación UNAM les otorga y también con el patrocinio. De estas ediciones facsímiles. Permítanme destacar que no exagero si señalo que el tandem que Araceli Rodríguez forma junto a nuestra patrona Ana Paula Gerard han posibilitado en buena medida que estemos hoy aquí todos. Quiero expresar mi infinita gratitud personal e institucional, precisamente a nuestra querida Ana Paula, a su vez patrona ilustre de la Fundación Ortega Marañón que con altura de miras, coraje y determinación ha puesto en marcha todas estas iniciativas y otras muchas más, con resultados siempre extraordinarios en un tiempo mínimo. De todo corazón, muchísimas gracias, Ana Paula. Todo ello es posible también gracias a la ayuda generosa de personas de la sociedad civil que apoyan estas iniciativas y cuya acción es imprescindible para acometer los cambios que hacen sostenibles nuestras sociedades. Es, hoy tenemos el placer de recibir aquí, en la que ya es también su casa, a Maru y Jorge Rojas, amigos que no solo han patrocinado la reimpresión de esta edición facsímil, sino que generosamente también han financiado becas para algunos de los médicos mexicanos que asisten. A nuestro máster. Sin duda, estas iniciativas, como decía, suponen un gran impulso a la labor que nuestra fundación desarrolla en México y nuestro instituto en todo el mundo en español. Un comentario también para los académicos que nos acompañan desde mi admiración más profunda. A Javier Puerto le debemos el aliento inicial de esta edición facsímil, cuando en la presentación del códice de la Cruz Vadiano sugirió la necesidad de una nueva edición de este tesoro mexicano que hoy nos congrega aquí. El presidente de la Academia Mexicana de Medicina, entonces decano de la facultad, Germán Fajardo, acogió la propuesta con todo entusiasmo y promovió que un excelente equipo encabezado por Nuria Galante y del que también forma parte Nuria Díaz, que hoy también nos acompaña en esta sala, se pusieran manos a la obra para regalarnos este extraordinario ejemplar. Hoy tendremos ocasión de escuchar junto a ellos a Yolanda Barcina, patrona ilustre de nuestra fundación, catedrática y académica de farmacia, además de una ilustre figura pública y universitaria, que con sus excelentes observaciones siempre enriquece la vida intelectual e institucional de nuestra fundación un agradecimiento también para jimena caraza directora de casa méxico que nos ha ayudado en la organización de este acto. casa méxico ha transformado el panorama cultural dejarme que os diga de la ciudad de madrid ayudando a anudar los vínculos afectivos de todo tipo que existen entre nuestras dos naciones. con este espíritu termino ya confiando que sigamos fomentando y fortaleciendo a lo largo de los años todas estas iniciativas y sobre todo todas las que aún están por venir que desarrollamos con la UNAM, con la UNAM, con el ITAM y con otras instituciones académicas mexicanas con las que estamos colaborando y que hacen que todos podamos sentirnos muy honrados y felices con el acto que hoy estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos, a unos y a otros. A continuación, tiene la palabra doña Araceli Rodríguez González, directora de la Fundación UNAM. Señor presidente de la Fundación Ortega y Marañón, Querido amigo Gregorio. Ilustres académicos a los que acompaño en este acto de presentación. Mi querido y muy amigo Germán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y mañana de España. Doctora Ana Carolina, también querida amiga Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuri Gallán. Señora Nuria Gallán, directora del Museo de Historia de la Medicina Mexicana, que se encuentra dentro del Palacio de Medicina, un palacio extraordinario, un recinto cultural y académico cuya directora general nos acompaña también hoy y es gran amiga, Nuria Díaz. Eh, quiero decir que Nuria Gallard es responsable técnica de esta maravillosa edición. Doña Yolanda Barcina, miembro de la Real Academia de Farmacia expresidenta de la Comunidad de, Nav de Navarra y patrona de la Fundación Ortega y Marañón. Prof aquí me voy a dirigir a nuestro querido profesor Javier Puerto, miembro de la Real Academia de Farmacia y de Historia, que tanto nos deslumbró en la presentación del Códice Badiano y nos entusiasmó tanto que déjeme decirle que saliendo... En la anterior presentación del Códice Badiano, saliendo por la puerta, Germán y yo hablamos a México con eh, Domingo Vital, un extraordinario escritor, hablamos con él y en ese momento, media hora después, estábamos convencidos que tenía que salir este libro. Llegamos a México y empezamos con Uri, manos a la obra. Fue muy rápido. Gracias a usted después de haberlo escuchado. Fue extraordinaria su presentación. La disfruté hasta el día de hoy. La escuché varias veces, por cierto. Patronos del Instituto y de la Fundación Ortega en Marañón, y muy especialmente quiero saludar a mi muy querida amiga Ana Paula Gerard, que nos damos una cuerda tremenda y. Es un motor para mí indispensable en la vida, la quiero y cada vez que va a México es un remolino que me pone a trabajar. Es eh, alma y motor de la colaboración entre Fundación UNAM, entre la UNAM y entre la Fundación Ortega y Marañón. Distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, quisiera saludar también muy especialmente al presidente de la Academia Nacional de Medicina, al que acabo de mencionar, que está sentado aquí junto a nosotros, y al profesor de la UNAM, Gonzalo Celorio. Aquí también yo quisiera hacer una especial mención a Antonio, que gracias a Antonio también podemos tener una orientación, tiene toda la paciencia. Eh, y nos orienta muchísimo, por lo menos a mí, me dice por dónde y gracias también a eso po hemos podido aterrizar muchas cosas. Muchas gracias, Antonio, te agradezco mucho tu orientación y tu paciencia. Amigas y amigos, para Fundación UNAM, que me honro en dirigir, es una gran satisfacción, satisfacción haber contribuido a la edición de este facsímil así como la puesta en marcha de las becas que hemos dotado para la Facultad de Medicina, que matricula a médicos residentes en el máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, que codirigen Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, uno de los más prestigiosos exponentes en la formación de gestores sanitarios de España y el doctor Barroeta, que acaba de terminar su labor como director gerente del Hospital Gregorio Marañón, durante muchos años el más grande de Europa, que tuvo la responsabilidad de liderar el combate contra el COVID en el mismo, en una extraordinaria labor tal y como nos explicó en la conferencia inaugural de dicho máster. Ambos están aquí hoy presentes y les extiendo también mi más afectuoso. Saludo. En Fundación UNAM eh, procuramos impulsar la creación de oportunidades para nuestros estudiantes y el apoyo a estudios de excelencia como el que hoy presentamos. De hecho, les voy a hablar muy rápido de lo que hace Fundación UNAM. Concede anualmente más de 64 mil becas de manutención que damos mensualmente. Cada semestre damos 400.000 comidas a estudiantes de escasos recursos, comidas completas. A más de 10.000 estudiantes de escasos recursos que tienen su comida diaria, porque son estudiantes que llegan sin comer y no pueden estudiar. Y nosotros los sentamos con una comida completa. 30 becas para estudiantes en situación de discapacidad. 100 becas para músicos universitarios de grandes talentos y escasos recursos. 100, eh, más de 40 becas que los mandamos al extranjero con todo pagado. 20 brigadas de salud conformadas por profesoras y prestadores de servicio social de las carreras de odontología, optometría, fisioterapia, atendiendo anualmente a más de 14.000 personas con cerca de 77.000 tratamientos en comunidades de muy escasos recursos del país. La gente en México, mucha gente no tiene acceso al dentista y los dolores que sufren son terribles. Y nosotros hemos hecho brigadas en comunidades muy, muy pobres, desde el norte del país hasta el sur. Y procuramos hacer todas las posibles, recaudamos fondos para esto apoyando a los estudiantes de servicio social y apoyando a la comunidad. Asimismo, se tienen presentaciones a nivel nacional e internacional con expertos en ciencias exactas de la salud, cultura, humanidades y medio ambiente, dos por semana, mostrando su permanente labor al lado de nuestra comunidad universitaria. Hemos tenido 45 premios a la investigación de tesis innovadoras e investigación necesaria para la industria, con más de 1.350 trabajo, trabajos y 295 ganadores. La Fundación difunde la riqueza cultural de la universidad y su comunidad a través del apoyo en diversas publicaciones. Junto con la UNAM hemos logrado más de 20 libros publicados. Acompañamos la labor investigadora de nuestros académicos, ayudando a la financiación de magníficas ediciones como la que hoy nos ocupa o apoyando otros programas como el que desarrollamos en colaboración con el Consorcio de Unidades por la Ciencia. En total, 29 universidades a nivel internacional para acercar la ciencia al público en general. España es uno de ellos, por cierto. Para acercar la ciencia al público a través de seminarios, foros de debate, documentales científicos sobre las diversas ciencias básicas con lo que procuramos acercar las cuestiones más complejas a la sociedad mexicana en general y a los estudiantes de la UNAM en particular. Estos eventos están abiertos a todo el público bajo el nombre de Martes de Consorcios y Jueves de Ciencia. Algunos de los temas abordados son perspectivas de la exploración y producción de hidrocarburos en México, este es un ejemplo, imágenes de circuitos neuronales que controlan conductas motivadas. Tras las huellas del olvido, sinapsis, memoria y el desafío de Alzheimer, solo por mencionar algunos. A propósitos a esta breve intervención que hoy nos reúne y congratula a todos aquí, permítanme un par de reflexiones. Ambas a propósito de la relación académica y cultural entre los pueblos de habla hispana, la primera viene de uno de los intelectuales mexicanos con mayor relación con Ortega y Gasset y la escuela del filósofo que fue acogida por nuestro país con motivo de la guerra civil española. Déjenme decirles que mi familia es española y sufrió la guerra civil española de, todos los, de, de varios bandos. Hubo muertes en toda la familia. Se mataban unos y otros. Me estoy refiriendo naturalmente a Alfonso Reyes, que vivió aquí prácticamente una década huyendo de los fuegos de la Revolución y la Gran Guerra Europea fruto de su experiencia en Europa, el erudito diplomático de nuestro país apeló a que los españoles tuvieran la ventana abierta hacia América, tal y como tituló en uno de sus más bellos ensayos. Allí señaló de manera, de manera poética que, y cito, a manera de ejercicios espirituales, al americano debiera imponerse la meditación metódica de las cosas de España y al español la de las cosas de América. Desde luego, ese diálogo atlántico que recuperó aquellas generaciones en español, que tuvieron entre sus más destacados representantes a las personalidades que llevan el nombre de la casa que hoy nos acoge, Ortega y Marañón, y en nuestro México, entre otros muchos, al propio Reyes o Daniel Cosío Villegas, personalidades decisivas en construir el puente que llevó a miles de españoles a México en los, en los años más negros de la historia de este país y del continente europeo como es bien conocido. La otra reflexión a propósito de esta tiene que ver con la actualidad, pues pienso que si hay un momento en que esta ventana entre España y América debe estar abierta, es precisamente esta. Los desafíos que vivimos a uno y otro lado del Atlántico en tiempos de polarización, extremismos y reacciones nacionalistas y proteccionistas, hacen de nuestro tesoro compartido una de las mayores ventanas de oportunidad para que las jóvenes generaciones conquisten el futuro. En el mundo globalizado en que vivimos, recuerdo, a propósito de ello, como Leopoldo Sea, uno de los filósofos más ilustres de la llamada generación mexicana de medio siglo, y una de las glorias que el claustro de la UNAM ha legado a la historia mexicana y del pensamiento español, apeló a la necesidad de construcción de una identidad intelectual latinoamericana, yo diría hispanoamericana, que diera respuesta a los problemas particulares de la región, la desigualdad, la injusticia social y la dependencia económica, entre otros. En buena medida así fue en las siguientes décadas sobre todo en el ámbito cultural e intelectual donde el mundo de las ideas y de la creación e, e innovación artística vive en nuestro continente una edad dorada. Pues bien, creo que esta bellísima edición facsímil que hoy presentamos y por la que quiero felicitar públicamente a sus responsables, hoy aquí representados por Nuria Gallán y por algunos de los autores del estudio que acompaña el Thesaurus de Francisco Hernández, singularmente a los profesores Puerto y Lope Vega, a una las dos reflexiones, la de Reyes y la de SEA. Permítanme que para ello termine recordando aquí la leyenda que recoge el escudo de nuestra UNAM y que reza así: Por mi raza hablará el espíritu. Este hermoso volumen que evoca la epopeya delumbrante que lideró. El protomédico de Felipe II, y que es uno de, de los más bellos legados que nos dejó la ambición saber renacentista, nos ha de recordar como instituciones como las nuestras, tenemos el deber de sostener el estandarte del pensamiento y la ciencia, en el amplio sentido del término y en español, como uno de los baluartes más importantes que tenemos a nuestro... País para conquistar en el siglo XXI para las nuevas generaciones. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, como ya hemos dicho. muchas gracias. muy buenas tardes tengan todos ustedes un gusto poder estar nuevamente en esta eh, fundación con motivo de la presentación de este nuevo libro que, como bien se, se ha dicho, nació eh, justamente en la fundación, nació en el, eh, la reproducción de la biblioteca de ortega eh, y gasset hace un, un año con la participación del autor del otro puerto. Eh, y yo estoy esperando a ver esta noche qué nos dice, ¿no? para ver eh, en qué vamos a trabajar en los, en los siguientes meses eh, de, manera, de manera conjunta. Para mí es un gusto poder saludar a don Gregorio Marañón, ¿no? nieto de este, de, de un personaje tan importante para la medicina universal, tan importante para la medicina eh, española. Es realmente un gusto y un, y un honor. Por supuesto, a quienes eh, acompaño en este, en este presidio, a la doctora Sepúlveda, eh, Araceli a la Rodríguez, a Yolanda, a Nuri Gallant, que Nuri ha sido el motor de muchas de estas, de estas dos iniciativas. Me voy a remontar unos, unos eh, 24 meses, 25 meses atrás, de, para hablar brevemente del códice de la Cruz Badián y cómo nació esta, esta reproducción del códice que hizo la Universidad Nacional. Se acercaba la época de celebrar 30 años de restablecimiento de relaciones entre México y el Vaticano, y el Estado Vaticano. Y no se veía en el panorama, no, no se leía nada de algo tan importante que a mi juicio tendría que eh, celebrarse. Y nosotros, eh, siendo una universidad pública, laica, eh, dijimos, creo que la universidad no ha hecho, hasta ese momento no había hecho en la Universidad Nacional una reproducción del Códice. La Facultad de Medicina, el Palacio de Medicina, el Museo, tiene una sala, una sala dedicada al Códice, que es una sala muy visitada, una sala eh, muy muy bonita, que queremos traer, por cierto. ¿no? Que, que, bueno, creo que quieren traer, yo ya no puedo decir que queremos, quiere traer la Facultad de Medicina a este, a este recinto. Eh, entonces dijimos, hagamos una, una reproducción. Reproducir algo que se ha hecho hace muchos años, ¿no? eh, eh, con… Valor histórico que tiene, ¿no? yo tengo que, es obvio, tengo que mencionarlo igual, que yo no soy ningún experto ni en historia, ¿no? y no pretendo, no pretendo hacerlo, pero reconozco la importancia que tienen, que tienen las cosas. Y platicando con, con, con Nuri Gallán, dijo: hay que, hay que hacerlo y hay que hacerlo diferente, hay que dar una presentación que valga la pena, y hay si alguien le regala esto, si alguien ve, esto, ve el libro en latín, ¿no? y ve la traducción, es difícil que sepan valorarlo, ¿no? que sepan qué significa el, el libro en sí mismo. Y entonces lo que, lo que se hizo en ese momento fue coordinar a una serie de expertas y de expertos en, en el tema, y se hace entonces un tercer libro, un tercer libro donde se explica quién fue Juan de la Cruz, quién fue Juan Badiano, ¿no? cuál era el contexto histórico. Tuvimos la fortuna por diferentes motivos. De, de recibir en el, Palacio, en el Palacio de Medicina al secretario de Estado vaticano, y ahí le pedimos que se escribiera un capítulo sobre la biblioteca vaticana, ¿no? donde uno cree que están ahí todos los secretos del mundo, el, y que tuvo la oportunidad de presentarlo ahí también hace, hace a, 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 a algunos meses. Y entonces, así, así se, se, se cuadra, digamos, ese primer, ese primer libro tan importante para, para nosotros. Y después de salir de aquí, como bien decía eh, Araceli, gracias a la invitación de, de Antonio López, que ha sido un, un motor, un motor en esta, en esta relación y un motivador, eh, al igual que, que a la Paula, ¿no? y saludo con mucho gusto a la familia Gerarden no en su conjunto, pero también a Hipólito, ¿no? al igual que la familia Rojas. ¿no? Y ya que estoy saludando, saludo al al vicepresidente de la Academia. A la Real Academia de Medicina de España, vicepresidente de la Academia de México. Y cómo, cómo para lo que sirven esas instituciones, sirven para muchas cosas, pero para otras cosas, sirven para conjuntar voluntades. Sirven para reconocer la, la importancia de las cosas y, y cómo tenemos eh, que solo juntos, solo, solo, solo juntos, o sea, caminando y con los mismos propósitos, podemos avanzar. Lo hubiera. ¿Hubiera sido posible que la propia universidad hubiera hecho esta edición? Es pues muy probable que sí. ¿no? ¿Hubiera quedado igual? ¿Hubiera tenido la misma trascendencia? Es muy probable que no, no. ¿La fundación lo hubiera podido haber hecho por sí misma? Seguramente que sí. Yo creo que lo importante de la, esto es cómo nos podemos contar con objetivos y propósitos eh, comunes. Eh, yo diría además, sin, sin falsos protagonismos, porque aquí todo el mundo hablamos de los que hemos participado. ¿no? Y hay mucha gente que también participó, que no se encuentra hoy aquí, que no hemos mencionado que también hay que reconocer el trabajo en la edición del mismo, en el diseño del, de, del mismo. Este libro en, en, en particular, el, el original, digamos, se encuentra en, en la Facultad de Misiones, se encuentra en el Palacio, se encuentra en el fondo reservado del, del, del Palacio. Y cuando se decide que lo vamos a hacer, nos enfrentamos a un primer eh, problema. Eh, hay una edición ya hace muchos años que estaba digitalizada y era de muy mala calidad la digitalización del mismo. Hay que mandarlo digitalizar. Un libro de este tamaño, digamos, de este peso, de este histórico, no se lo quieres prestar a nadie. Entonces, no se lo prestamos a nadie, compramos un digitalizador de ese tamaño, digamos, profesional, para poder, para poder hacerlo. Y quien participa en, en la edición del libro, no en el diseño, el diseño es de, de Nuria y Verónica González, pero, pero sí en la conceptualización misma Participa libro participa de lo, también el doctor Carlos Viesca. Y cuando Carlos Viesca, que es un amigo también de la Fundación, eh, dice, yo he venido a lo largo de los años eh, juntando eh, opiniones, juntando artículos, capítulos sobre el tesaurus. Y resulta que tiene... No las mil páginas que tiene el TESAUS, pero sí unas 500 páginas ¿no? de eh, opiniones técnicas, eh, científicas sobre, sobre el Tesaurus. Cuando vemos el tamaño de eso, dijimos: no podemos, no podemos, con las fechas que nos teníamos programadas, no podemos hacer esa reproducción o hacer esa impresión. Entonces se seleccionan unos eh, capítulos que son los que aparecen justamente en el, en, en, en el libro. Y, y, y todo lo demás, digamos, aparecerá próximamente en línea, que es algo bien importante, mucho más extenso. sobre Entonces, eso habla de cómo el libro, a pesar de la edad que tiene, es un, como, es un libro que sigue vivo, ¿no? es un libro que a la gente le sigue interesando y que y sigue eh, creando, nos sigue haciendo reflexionar y nos sigue pensando ver hacia, hacia adelante. Así que yo, con estas breves palabras, eh, de, básicamente de agradecimiento a todos que, quienes he eh, tenido la oportunidad de, de, de mencionar eh, y quienes no, por las razones que ya, que ya decíamos, creo que es una buena oportunidad para seguir viendo hacia adelante, para seguir eh, trabajando juntos y seguir con esta unión eh, tan importante para nosotros, diría yo, con esta eh, hermandad entre la Fundación, entre la UNAM. Pero por supuesto también entre México y España. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por Muchas gracias. Proseguiremos. A continuación tiene la palabra la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a quienes comparten el presidium. Eh, con nosotros, eh, don Gregorio Marañón, eh, licenciada Araceli Rodríguez, eh, Germán Fajardo, Nuria Galland, Yolanda, Yolanda Bárcena y Javier Puerto. Es un gusto compartir con ustedes en, en esta tarde. Y bueno, antes que nada agradecer la generosa invitación para acudir el día de hoy a la Fundación Ortega Marañón y un agradecimiento especial a quien la preside, don Gregorio Marañón y Beltrán muchas gracias por recibirnos eh, quiero empezar diciendo pues que el doctor fajardo les dijo una mentira porque dijo que todos los que estábamos aquí presentes habíamos participado en el libro y tengo que confesarles que yo no participé en nada pero me siento muy afortunada de poder venir y de ser ahora quien eh, pues va a presentar el libro, ¿no? En las, en las diferentes eh, sedes, en los diferentes escenarios, y me siento muy afortunada y muy orgullosa del trabajo de quienes me precedieron eh, y, y la virtuosa colaboración que han establecido con la Fundación Ortega Marañón, eh, no solo en la edición de los libros, sino también en el diplomado que ya se mencionó. Eh, de igual manera también quiero destacar el entusiasmo y acompañamiento eh, que en cada paso del proyecto dio el doctor Antonio López Vega, quien también colaboró eh, con, con, en un ensayo en torno a la figura de Francisco Hernández como digno representante del Renacimiento. Y también agradecer al doctor Javier Puerto, que según me cuentan, y fue ratificado ya ahorita, es el culpable de la edición especial de este Tesoro de las Cosas Medicinales de la Nueva España. Eh, y que bueno, pues estoy atenta a ver cuál es su nueva sugerencia para el siguiente año. Eh, celebro también la colaboración que se tiene. Con la Real Academia Nacional de Farmacia y con la Real Academia de Medicina de España, eh, porque estoy segura que eh, la colaboración entre nosotros y entre estas instituciones que ya hemos mencionado, eh, lo único que eh, nos brindan es mayores oportunidades de hacer cosas muy eh, interesantes y de, eh, pues, este sumar en los diferentes proyectos, porque juntos somos más. Eh, por supuesto, eh, agradecer a Nuria Galland, a Nuria Díaz, eh, eh, a Melisa también, que nos acompaña el día de hoy. Melisa Islas es la encargada de vinculación nacional e internacional en la facultad, y pues a, a todos eh, los presentes que ya fueron mencionados. Eh, porque, eh, por el interés en participar el día de hoy en conocer esta obra que es magnífica. Es un buen momento para celebrar entonces esta colaboración y, y, y es tiempo también de compartirles que la Facultad de Medicina de la UNAM continuará con esta labor editorial de manera sistemática e interrumpida y buscando publicaciones valiosas en términos históricos, científicos y culturales, pero también destacando el valor del diseño de propuestas novedosas y de alta calidad. Actualmente les comparto que estamos a punto de entrar a imprenta la segunda edición de este Tesaurus, de la cual también la Fundación UNAM ha sido pieza clave en todas nuestras travesuras. Eh, en el tintero también tenemos eh, la posible publicación de las noticias de Nutka, en las que el médico y naturalista novohispano José Mariano Mociño relata una parte de su expedición por las costas del Pacífico del Norte de América a finales del siglo XVIII, en colaboración con Casa UNAM eh, Canadá. Interesados también en introducir a los más jóvenes en el mundo de la botánica y que a través de la lectura se conviertan en, en exploradores, se está diseñando la versión infantil del Códice de la Cruz Badiano. Entre muchas otras aventuras librescas con la que la Facultad de Medicina reitera este compromiso de hacer accesible el conocimiento a las y los jóvenes interesados en la historia y en las ciencias médicas, no solo desde su carácter académico, sino también concebido como estímulo para despertar la curiosidad y fomentar el cuestionamiento tengo la certeza que seguiremos todos los aquí presentes colaborando en la divulgación de las ciencias médicas. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Nuria Galante. Directora de Historia de la Medicina Mexicana de la UNAM. Gracias. Muchas gracias a todos, amigos, queridos. Me siento en casa y feliz de platicar de una de las actividades que más me gusta. Que más me pone nerviosa sin duda que es coordinar un libro, estar a pie de máquina, como se llama ante la imprenta y saber que no hay marcha atrás, ¿no? Una vez que salen los pliegos, no hay corrección y uno sabiéndose falible siempre sabe que el diablo se esconde en la letra o quizá en los colores, ¿no? Para poder determinar si esa es la tonalidad que buscas en la reproducción de un objeto que lo conoces realmente y que lo has visitado y que sabes que existe. Entonces hay un enorme compromiso en el momento de hacer un libro. Y más de este tipo de libros que se tratan de tesoros, como lo dice su título, está escrito en latín está escrito en latín florido como decían, entonces quiere decir que pues había una laxitud no en torno al idioma y también con términos en náhuatl. Posiblemente somos pocos, digo no, yo no me descarto, son muy pocos los que actualmente siguen hablando el latín que en aquel entonces era el idioma del conocimiento. El náhuatl también pues es una lengua que pese a que se practica mucho en México, no todos tenemos acceso a ella. Entonces, la pertinencia de decir por qué imprimir un voluminoso libro de 1048 hojas en idiomas que no tenemos acceso. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la justificación? Y quizá aquí quisiera citar a Irene Vallejo y también al texto que lo menciona en el libro de estudios de Minerva Anguiano. Decir que pues posiblemente sea un cálculo de que hay un 1% de los libros que se han escrito ¿no? en la humanidad que permanecen. Entonces, hablar de un libro antiguo... Eh, tenerlo en las manos es realmente un privilegio, son cosas raras. Y simplemente por esa acción, la universidad, las fundaciones, este, los institutos que están dedicados a la educación eh, tienen la obligación de hacerlo, de disponerlo, de acercarlo a las manos de aquellos que tienen el privilegio de ojearlo. Otro dato interesante es que, por ejemplo, creo que se apagó, ya. Yeah esta misión educativa por todos los pueblos le llegaban libros en alemán y él decía síguelos mandando a las poblaciones lejanas y le preguntaban pero es que la gente los pequeños no hablan alemán dice justo por eso porque quizá habrá alguno que al no leer y al no tener acceso al contenido del libro investigue imagine y busque no entonces eh, sin duda eso fue lo que nos motivó ¿no? a sentir que estábamos por el camino correcto, que efectivamente es un libro... Muy grande, tiene escasas ilustraciones. Bueno, en 1048 ya son varias, pero en realidad se narra que los originales de Francisco Hernández estaban coloridas y era un sinfín, había muestras naturales y que se fueron perdiendo, ¿no? Pero en realidad el ojear las páginas, el observar la pátina del tiempo, la humedad que ha filtrado por las hojas, ¿no? Entonces, en realidad es un goce, es un goce estético y uno como historiadora del arte aferrado a ese lado material de la vida que pues, evoca nuevos mundos. Ha sido un placer y me siento muy agradecida por todos aquí presentes que me han dado la confianza en esta ocasión de hacer un libro diferente al... Dedicado un poco a la naturaleza, a lo vegetal, a lo orgánico, inclusive a lo sinuoso, ¿no? aquello que invade este, los espacios. En este caso que originalmente los estudios de Francisco Hernández se encontraban pues en desorden, ¿no? por la gran cantidad de información que había recabado durante estos años, se hizo una ardua labor, ¿no? podríamos llamarla casi casi enciclopédica, ¿no? de poder clasificar, ordenar este espacio. Entonces, por eso se hizo un poco más sobrio, severo, ¿no? como lo pueden ver aquí con los cantos dorados, aunque su original, que está en la biblioteca, tiene los cantos rojos. Y pues con el azul, que quizá pues caracteriza a la UNAM, ¿no? Y de la cual nos sentimos muy orgullosos y que respalda este proyecto de sacar de la, del olvido la memoria de Francisco Hernández que ha hecho la universidad. Desde 1959, el 85, posteriormente con José Narro, el ponerlo a disposición en línea, los, la investigación que se ha dado y los documentos originales de Francisco Hernández. Y ahora nosotros con la versión romana eh, sacada por la Academia de Linchey, que me llamó la atención lo que dijiste, Germán, que tienes toda la razón. En ese entonces, en algún momento hubo tantos problemas. Para sacarlo, inclusive tiene dos frontispicios, dos portadas eh, que se lamentaban y decían: este libro ya nació viejo, ¿no? Antes de nacer ya está viejo. Hemos tardado tanto en que esto se publique y no es cierto. Los libros se renuevan solitos, tienen esa capacidad. Este, y depende siempre de aquel que los ojea. Muchas gracias Ana Paula. Cada vez que recibo un mensaje de ti me emociono. Digo, ¿y ahora qué nos espera? ¿Qué necesitamos hacer? Diego Celorio que está aquí, Javier Sáenz. Amigos mexicanos, absolutamente a todos les agradezco mucho esta enorme oportunidad. Antonio, muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Yolanda Barcina, ilustre patrona de la Fundación Ortega Marañón. Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, señor presidente de la Fundación Ortega y Marañón, querido Gregorio, eh, académicos ilustres o oh, excelentísimos, quienes me acompañan en esta mesa, de la UNAM especialmente, y de ese país tan maravilloso que es México, a los patronos del Instituto y de la Fundación también, Ortega y Marañón, señoras y señores, eh, amigos todos. Quiero que mis primeras palabras sean pues lógicamente de agradecimiento a esta fundación, fundación que hoy nos permite presentar un ejemplar de estas características tan especial y sobre todo pues dentro de la fundación eh, tengo que darle un agradecimiento especial a la patrona y amiga también que es Ana Paula Gerard, porque ella es la que pensó que yo les podía hablar a ustedes en esta presentación, con lo cual, bueno, pues especial agradecimiento. Y también dentro de esta fundación hay otras personas que siempre están dispuestas a ayudar, a solucionar dudas, a transmitirte información, y ese es Antonio López, así que también dentro de la fundación pues muchas gracias permítanme de alguna manera que en esta intervención bueno pues que hable un poquito al principio aunque no soy gran experta y yo creo que aquí compartimos las dos pues eh, algo a la hora de tener que hablar en este momento pues que mmm, haga algunas reflexiones tanto sobre el tesaurus como sobre el códice Crudbadiano. Porque yo creo que las dos obras, una presentamos ahora y otra se presentó pues, hace unos meses, casi un año, vamos a decir, yo creo que son claves en la historia de la botánica. Son muy importantes, eh, sobre todo en el conocimiento del uso de las plantas eh, que se han utilizado por parte de los indígenas en Mesoamérica y luego, consecuencia de ella, de avances farmacéuticos que hemos tenido en Europa. Estamos, de alguna manera. Ante textos que reflejan el diálogo atlántico desde el mismo encuentro de nuestros dos mundos. Yo, aquí, al pensar en México, digo, se encuentran nuestros dos mundos en estos textos. Y en el primero que pensé para ver eh, si de verdad había relación entre la teoría que se nos cuenta y la práctica, pues pensé en ese gran historiador que tienen ustedes en México, esa persona también muy querida en esta fundación, que es Enrique Krause y él de alguna forma define la esencia del paso de la civilización española en el nuevo mundo como y en, bueno, en, en méxico como el mestizaje y yo creo que estos libros de alguna forma reflejan ese mestizaje mestizaje que es muy fácil para los españoles porque yo creo que España pues ya es una tierra mestiza, por aquí han pasado los griegos, los cartagineses, los romanos, los visigodos, eh los árabes. Somos mestizos. y quizás por eso hemos podido hacer ese mestizaje a la hora de llegar a américa que no han hecho otros países otros pueblos como los ingleses o los franceses cuando llegaron a américa o se fueron a otros lados del planeta a la india y de aquí también ayudó pues lo que se pensaba en la época que se hicieron estos libros en la escuela de salamanca se discutió incluso o se pensó si los indios cuando se llegó allí eh, tienen alma y se decidió Lógicamente, algo que ahora nos parece obvio, pero en aquella época se pensaba todo, se debatía todo. En la Escuela de Salamanca dijo, tienen. Y si tienen, pues tienen que tener la opción a lo mejor de nosotros, a lo mismo que nosotros. Son iguales a nosotros. ¿Y a qué tienen que tener derecho? Pues a la fe. Y para llegar a la fe y al cielo, eh, a la religión, pues tienen que saber escribir, eh, tienen que ser cultos, tienen que saber latín, hay que crear universidades. Y así, de esa manera, aprendieron latín, pero como nos encontramos aquí a los que han hecho este códice, el códice de Cruz Badiano, que lo traducen al latín, pues unos indios ilustres que ya sabían en el principio del tiempo latín, luego… Qué magnífico mestizaje, qué encuentro entre nuestros dos mundos y cómo podemos comprobar gracias, pues a la UNAM, a esa iniciativa que han tenido con estos dos libros y a la fundación eh, Ortega Marañón, Ana Paula, todos los que habéis estado implicados y al académico Javier Puerto. Bueno, pues que avancemos en ese sentido. Y estos dos eh, textos a los que hacíamos referencia, el códice, bueno, pues el códice es que dices, ¿quién nos lo aportan en el comienzo de ese siglo XVI? Pues tenemos a unos indios que son... Bueno, pues para mí un 10 en, en conocimiento. Eh, unos indios, como pueden ser el Nahuatl, eh, Martín de la Cruz, y también eh, como puede ser el xochimilco Juan Badiano, que es el que traduce además a latín. Bueno, pues eh, me parece magnífico. Ellos nos dan la descripción de más de 200 plantas medicinales, pero luego ya nos llega el tesauros. Por eso creo que están ligados los dos libros. ¿Y cómo llega el tesauros? Llega Francisco Hernández, que tiene una encomienda como muy bien nos ha dicho el presidente por parte de, eh, de Felipe II y pues eh, le encomiendan de alguna forma que tiene que ser el protomedicato de todas las, eh, las Indias, las islas, eh, todas las tierras de, eh, que teníamos en ese momento al otro lado del océano y él luego ya da un paso más, lo que hace que por supuesto pues se preocupa de toda la vegetación, de todas las plantas, de todos los animales, de todo el paisaje, de toda la idiosincrasia, ya en las plantas dice, bueno, esto hay que llevar esta medicina a nuestra farmacopea, a, a la farmacia ya aplicada más en la Europa renacentista. Luego el conocimiento de unos nos llega a Europa y tenemos aquí, pues de alguna manera, pues yo creo que podríamos decir esa colaboración, reconocimiento y simbiosis entre europeos e indígenas en la Nueva España, pero desde el comienzo así las cosas y para lo que aquí nos ocupa mientras el códice hace descripciones detalladas de las plantas como puede ser el maíz el cacao el aguacate o el tabaco y los usos de las poblaciones eh, ya el tesauros como digo pues ya se ocupa de esa farmacopea virreinal y por tanto enriquece durante toda la época moderna el conocimiento de la práctica farmacéutica europea. Ambos textos han contribuido de una manera decisiva al conocimiento médico, pero también al conocimiento de la cultura eh, precolombina, a la historia compartida que tenemos desde entonces nuestras eh, dos naciones, eh, cultura con una especificidad como no podía ser de otra manera cada uno, pues la nuestra, pero también con confluencias compartidas y sobre todo en el ámbito cultural y científico que han legado alguna de las páginas más brillantes de nuestra historia. O sea, yo creo que nos encontramos entre dos grandes ejemplares que qué suerte estar con quienes han participado haciéndolo por mi parte, porque yo no he podido eh, participar en ello, y también, bueno, pues quienes están interesados. Yo creo que hay que darle divulgación a este tesoro que nos hemos encontrado todos. Y también, bueno, pues yo creo que en el Tesauros nos encontramos, aquí se... Ha estado hablando, pues prácticamente es una enciclopedia. Yo creo que es una enciclopedia que va más allá de la botánica, de lo que los farmacéuticos estamos igual, pues más acostumbrados a um, entre, sacar entre líneas o ir buscando información, porque aquí la verdad es que lo mismo te puedes encontrar botánica, zoología, geografía, climatología, etnografía, antropología. Bueno, es un maravilloso compendio que. Que es difícil de, de leer, pero que quizás en los ratos libres, algunos de los que estamos aquí presentes iremos viendo algún párrafo que otro. También hay que destacar de Francisco Hernández el método científico. Y el método científico es francamente importante en el Tesauros porque destaca una de las primeras tentativas sistemáticas para descubrir la diversidad biológica del continente americano. No voy a forzar, creo, el razonamiento si digo que él, que de alguna forma avanza en el método científico, pues con esas magníficas descripciones que nos hace de la biodiversidad, bueno, pues siglos después nos encontramos con otras expediciones que son mucho más conocidas por nosotros y que decimos, qué magníficas expediciones. Bueno, pues aquí tenemos al precursor, que es Francisco Hernández, que es de los nuestros, porque me estoy refiriendo, por ejemplo, a esa expedición tan conocida de Humboldt, de Alexander von Humboldt. Bueno, pues el precursor de aquella expedición. Humboldt también hablaba muy bien de México, pero bueno, aquella magnífica expedición eh, podemos tenerla en Francisco Hernández, con lo cual estamos ante pues una persona eh, humanista del siglo XVI, eh, fantástica, con unos grandes conocimientos. Aquí realmente el que más sabe de francisco hernández pues es el doctor puerto y al igual que han estado diciendo todos a mí me costan sus conocimientos como compañero que es de la real academia nacional de farmacia al igual que él hay otros eh, muchos eh, ilustres especialistas que hablan bueno pues con una pluma maravillosa con una precisión con una concesión con una erudición yo diría que sencillamente deslumbrante en ese cuaderno que acompaña eh, facsímil a la publicación del Tesauros eh... Yo la verdad es que a quien estoy deseando también, como ya he oído a todos los de la mesa ahora, al que tengo pues muchísimas ganas de escuchar es al doctor Puerto, porque es el que de verdad sabe de este tema y seguro que a ustedes les pasa lo mismo. Y entonces permítanme que antes de escucharle al doctor Puerto eh, les haga solamente dos últimas reflexiones, dos reflexiones sobre y esto quizás es por haber convivido con muchos científicos sobre las pocas o bueno las muchas ocasiones lo increíble Trato que resulta eh, para algunos ser científico. Y vamos a decir dos ingratitudes que creo que tuvo Francisco Hernández. Por un lado, Francisco Hernández pues, fue uno de los más insignes científicos de la historia y no dudó en poner en peligro su propia vida para eh, comprobar los efectos de aquellas plantas en su propia biología. Eh, y esto no es el único científico que lo ha hecho. Y aquí no es porque yo se lo comente que ya digo que no soy una especialista en este tema, pero podríamos citar eh, o les voy a citar textualmente unas de las expresiones que vienen precisamente en ese cuaderno de los especialistas. Dicen así en relación con Francisco Hernández. Él en más de una ocasión agotó su vitalidad en boscosas alturas, selvas hostiles, terribles pantanos y pérfidos ríos, con la finalidad de probar, arriesgando su vida, las más ponzoñosas hierbas para averiguar su naturaleza y sus efectos en el organismo del ser humano. Bueno, pues era un auténtico científico que... Arriesgaba su vida para conseguir sus objetivos. Pero la segunda reflexión en relación con los científicos se refiere a cómo, cuando él ya era anciano, estaba agotado, regresó a Europa tras entregar sus legajos. Pues Francisco Hernández pasó los últimos años de su sinectud sin ningún reconocimiento y no se dijo nada en aquella época de su labor. Es más, no solo es que no le reconocieron, sino como a veces pasa que las instituciones públicas no tratan muy justamente a los científicos, pues se tuvo que encontrar y sufrir, aunque calladamente, pensamos, no sabemos exactamente lo que hizo en aquel momento, pero como no tenemos documentación, pensamos que lo hizo calladamente. Felipe II le encarga a Antonio eh, Recci que recopile de alguna manera estos legajos y él además pues lo que hace no solamente es hacer un compendio, sino que lo mutila, porque conserva solo lo práctico. Bueno, pues esto lo tuvo que ver eh, Francisco Hernández, con lo cual no es que fuese muy grato para el científico ver estos reconocimientos. Pronto, la verdad es que murió en 1587 sin pena ni gloria, con lo cual, bueno, pues de alguna manera aquí también se ve que falta ese reconocimiento a los científicos que seguro que la UNAM pues intentará a partir de ahora tomar nota también para que sean mejor reconocidos. Yo creo que esto es importante, pero lo que no cabe duda es que hoy estamos aquí Haciendo un reconocimiento, más vale tarde que nunca, aunque sea 400 años, y este reconocimiento pues, se debe a las personas que han sido citadas, el doctor Puerto, a la UNAM especialmente, eh, que colabora también con nuestra fundación. Y yo creo que aquí podríamos eh, decir que se hace cierta, en este caso, la famosa sentencia atribuida a Isaac Newton. Que es que no cabe duda que somos capaces de ver más lejos porque subimos a hombros de gigantes. Y hoy estamos haciendo un reconocimiento a Francisco Hernández, que sin duda cabe fue un verdadero gigante. Muchísimas gracias y que siga habiendo más colaboraciones. Bien, para concluir el acto, tiene la palabra. El profesor Javier Puerto, palabra muy esperada, como acaba de decir bien Yolanda, eh, miembro de las Reales Academias de Farmacia y de la Historia. Bueno, bueno, sí. muchas gracias. Eh, señor presidente, queridos compañeros de la UNAM, querida compañera de la Academia, autoridades, señoras y señores. Eh, yo, en primer lugar, quiero agradecer mucho el cariño que me han manifestado aquí las personas que están en la mesa, pero también les puedo garantizar que no me acuerdo exactamente de que yo dijera esas cosas. Eh, lo que quiere decir que tengo una cierta edad y que, bueno, he llegado. Eh, Hoy a este acto, creyendo que era las seis y media, lo que quiere decir que estoy un poquito, digamos, disperso, ligeramente disperso. Pero en cualquier caso, yo lo agradezco muchísimo porque yo soy español, si en la actualidad ser español significa algo. Bueno, eso el doctor Fusi me lo explicará a la salida. Pero si no fuera español, me encantaría ser mexicano. Es decir, es un país al que le tengo un especial cariño y donde he sido muy feliz. Entonces, pues me encuentro encantado de que me digan esas cosas tan cariñosas. Yo les voy a intentar explicar lo que es este libro de una manera relativamente rápida para que ustedes luego no me corran a gorrazos porque va siendo un poco tarde. Este libro lo encargó Felipe II. Felipe II es el monarca al que más admiro de España. Ya lo siento si a alguien no le gusta, junto a Carlos III. Felipe II le llamaron el rey prudente, pero no le llamaron el rey doliente porque el doliente estaba ya ocupado. Pero vamos, fue uno de los reyes más enfermos que hemos tenido y con una evidente voluntad de hierro. Para entender, eh, hay muchas maneras de entender a Felipe II, pero una de ellas es fijarnos en el Escorial. El Escorial era una de las octavas maravillas. Ustedes imagínense ese monasterio que hoy podemos visitar, pero rodeado de nada, de campo, de grandes, eh, de grandes fincas, etc que desgraciadamente la desamortización, pues pasaron generalmente a manos privadas por un equívoco, porque Felipe II no donó el monasterio a los Jerónimos, sino que les permitió usarlo. Entonces no sé muy bien porque vamos, sí sé muy bien perfectamente, por qué se desamortizaron y cayeron en manos privadas, etc. Si ven el escorial, está hecho sobre un cementerio lo primero que uno dice. ¿Por qué? Pues porque el rey tiene debajo de él a todos sus antepasados. ¿Para qué? Para demostrar que es una familia muy, muy antigua y que Dios dio el poder al primero de ellos y le llega a él. Él es un monarca absoluto que cree que el poder le llega de Dios. Si lo conocen, el escorial vive en una habitación muy chiquitita desde la cual se ve la iglesia y directamente enfrente de él está su propia imagen y la de su familia y un relicario inmenso, con lo cual dice, bueno, soy un rey piadoso pero controlo a la iglesia. La iglesia española durante la época de Felipe II es la iglesia. Filipina, de Felipe II. Aparte de esto, tiene una serie de cosas curiosas. Tiene una biblioteca que es una biblioteca omnia. Todo lo que estaba editado en su época está en el Escorial. Y todo lo científico también. Y no, no permite, aunque se lo propusieron, hacer un observatorio astronómico. Y si recuerdan... A, a, a la derecha o a la izquierda al lado del jardín del, del, del monasterio y del estanque hay una torre que es la torre de la botica, de la botica. y al lado el, <coughs> perdonen la casa de las aguas donde se hacían las destilaciones por qué la torre de la botica y la casa de las aguas porque estaba muy enfermo y porque tuvo una legión de sanitarios a su servicio recibe noticias de que en el nuevo mundo fundamentalmente la nueva españa se hay unas plantas maravillosas para casi todo y manda a uno de los mejores médicos que tiene que es francisco hernández que se había formado en guadalupe y le manda con un con un encargo único, aparte de hacerle protomédico, y que por lo protomédico es el jefe de todos los médicos de las islas y de tierra firme. Pues el, el encargo es, tráigame usted las plantas medicinales mexicanas y muy deprisa, que estoy muy malito. Francisco Hernández tiene... El cuajo de no hacerle ni caso a Felipe II. Entonces ya entendemos por qué eh, decía Yolanda Barcina que acabó mal, porque es que no hacerle caso a Felipe II era peligroso. Y eh, pasa siete años prácticamente. Y lo que hace es seguir el método de Plinio. Quiere decir, las, los medicamentos, bueno, me interesan, pero me interesa todo el país. Y quiero narrar. Toda la flora, la fauna, la gea y también la antropología. Quiero narrarlo todo. Y quiero narrarlo, a diferencia de Plinio, no solo por lo que me cuentan, sino viéndolo yo. Fantástico. En el Codoín, eh, que es la colección de documentos inéditos para la historia de España, pues hay muchas cartas. A Francisco Hernández de Felipe II, diciendo: Díganle a, al, al médico que o venga rápido o me mande las cosas por barco. Ni caso. O sea, el hombre, ni caso, tranquilo. Es un, ¿eh? Pasa esos años y vuelve a España y eh, vuelve con una obra, no solo una obra científica, sino también antropológica importantísima. Y la encuaderna en, en ese color azul, que es el color real también. Y se la presenta a Felipe II. Felipe II dice, qué bonito, está lleno aquello con unas láminas maravillosas que afortunadamente tenemos, porque Felipe II se la eh, eh, regaló a un médico valenciano. Y se conservaron, dice qué bonito es esto y lo mete en la biblioteca del Escorial y se olvida de eso y de Francisco Hernández. Pero dice, de todas formas, aquí puede haber algo que me sirva para curar la gota, para curar todos los problemas que yo tengo. Contrata un médico napolitano, Nardo Antonio Rechi, con dos... Eh, misiones. La primera, vigilar los jardines de simples y los destilatorios. De, que, eh, los destilatorios estaban destinados a intentar conseguir la quinta esencia, por lo tanto, la potencia curativa máxima. Y le dice, y aparte de esto, me vas a coger los apuntes de Francisco Hernández y vas a sacar todo lo que se refiere a medicamentos. ¿Qué es eso? Exactamente lo que tenemos ahí, Nardo Antonio Rechit se dio un, perdone, una prisa inmensa en hacer eso y se lo presenta a Herrera. Juan Herrera, parte del arquitecto del Escorial, era el, eh, digamos, el asesor científico de, eh, de Felipe II. Herrera lo mira emocionado, hacen unas primeras pruebas que están aquí al lado, en el archivo de Valencia de Don Juan, hace unas primeras pruebas y quieren publicarlo inmediatamente, pero tiene que pasar la opinión de Gesio. Gesio es otro eh, asesor de Felipe II, que es una especie de físico mago, como era John Dee en Inglaterra. Y Gesio dice: No se publique esto. ¿Y por qué dice no se publique esto? que es una cosa que ahora no entendemos, porque hay que preservar los virreinatos de las ansias de las demás potencias. Por eso verán ustedes que en el siglo XVI casi todo se quedó en manuscrito, porque había que preservar de las apetencias de los demás. Nardo Antonio Rechis sale de España, ha acabado su misión, y se lleva su librito bajo el brazo. Nardo Antonio Rechis es napolitano, por lo tanto, súbdito de Felipe II. Pero dice: Esto que tengo está muy bien, y lo lleva a la Academia de los Lince. Antes de que se publique este libro, estalla una tormenta una de las tantas tormentas, cae un rayo y cae en la biblioteca. <laughs> y el original de Francisco Hernández, chao, no queda nada, se quema. Quedan algunas láminas por dos cuestiones, porque la antesala que tiene Felipe II está llena de, de mapas, como en la actualidad eso está muy bien hecho, porque la potencia de un rey... Se nota también en la capacidad que tiene de control del territorio, y era el Vaticano y Felipe II. Sobre todo cuando se une a Portugal, que era, ya tiene la mayor colección de mapas. Y algunas de estas láminas, esas láminas que estaban allí, se conservan junto a las que mandó a este, a este francés, pero todo lo demás desaparece. Y. La Academia de los Lince después de muchísimas discusiones y después de muchísimo tiempo en Roma lo publica. La Academia de los Lince es la primera academia científica. Hubo otra anterior eh, de Giambattista Porta, pero eh, duró muy poco tiempo. Con lo cual tenemos que la obra de este maravilloso eh, científico español se conserva una copia en el colegio de los jesuitas que se descubre cuando los expulsan y que Casimiro Gómez Ortega publica y no se sabe cómo hay una copia de Nardo Antonio Rechi en México que es publicada por Francisco Jiménez pero de Nardo Antonio Rechi y los originales que también debió de dejar en México los publica la UNAM entonces, no es que estemos ante un libro cualquiera, estamos ante un prodigio. Ante un prodigio porque en primer lugar es un libro de ciencia. Y en segundo lugar es un libro de tecnología. De ciencia porque describe lo que es la naturaleza mexicana con absoluto respeto de manera tal que las plantas, etcétera, primero las nombra en la lengua eh, natural mexica y después en latín. Y eh, también es tecnología, porque todas las plantas medicinales eh, de origen eh, mexicano se introducen en Europa por Nicolás Monardes y por esto. Entonces estamos ante un libro que explica de una manera clara lo que es la magnífica eh, participación de diversas personas en un esfuerzo común y de diversos pueblos en un esfuerzo común. Por un lado están los mexicanos, por otro lado están los españoles y también están los italianos. Por lo cual... <coughs> Personalmente, creo que si Ortega y Marañón vieran esto, pues estarían absolutamente satisfechos. En un periodo en el que, como ha dicho el presidente de la Fundación, hay unas polarizaciones verdaderamente ridículas, resulta que hay una universidad mexicana, que es la UNAM, de una fundación española, que es la Fundación Ortega y Gasset, que están exponiendo al público lo que es verdaderamente interesante: que se llegaron a acuerdos que sirvieron para el avance no solo de mexicanos y de españoles, sino de todo el mundo. ¿Eh? Y esto, bueno, pues lo están planteando hoy de una manera como si estuviésemos asistiendo a la presentación de un libro cualquiera es otra cosa desde mi punto de vista es otra cosa me han dicho también bueno pues que, que se me ocurrió esto bueno pues se me ocurren más cosas no evidentemente por si acaso por si acaso a alguien les interesa se me ocurre en primer lugar que este es un libro de estado y que la fundación y la UNAM se lo debía presentar a su majestad, porque es un libro de Estado. Y se me ocurre, creo, es un libro de Estado y además es un libro por encima de las rencillas políticas de uno y de otro lugar. Y se me ocurre que en Palacio hay el códice matritense de Bernardo Esagún de y a lo mejor... Eso ya te exigiría evidentemente una actividad diplomática fortísima, supongo, pero que a lo mejor se podían pensar en empezar esa tarea porque Bernardino es algún es una persona impresionante para México y para España. Por último, ¿qué me apetece a mí decir? Pues que enhorabuena a la UNAM, muy, muy de corazón. Y que enhorabuena a la Fundación Ortega Marañón. Supongo, además, Ortega estaría de acuerdo, pero Marañón estaría feliz, absolutamente feliz. Y en, en mi caso, además de los que estamos aquí, yo quiero eh, agradecer de una forma muy especial a Antonio, Antonio López Vega, que eh, creo que hace una labor ejemplar eh, y que. Ojalá sea por muchos años, que dicen en mi pueblo. Y a él le doy un abrazo a la española, pero quiero mandar un abrazo a la mexicana, a Carlos Viesca. Carlos Viesca es un historiador, amigo, entrañable. Muchas gracias.